El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Alberto Aguilar, ha confirmado que la jornada de este martes, el exministro de Economía y Finanzas de la expresidente Jeanine Áñez, Branko Marinković, no se presentó a declarar en calidad de testigo dentro de una investigación que se ha abierto contra la exdirectora nacional de la Unidad de Investigaciones Financieras. Hablamos de Aida Luz Meleán, que fue designada por aquella autoridad y que está siendo investigada por presunta legitimación de ganancias ilícitas. El director nacional de la FCC dijo que el exministro fue citado en calidad de testigo, no se presentó y que ahora será el Ministerio Público el que va a determinar si se lo vuelve a notificar para que vuelva a presentarse a declarar o si se libra una orden de aprehensión en su contra. Bueno, ya la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha notificado legalmente al señor Branko Marinković en su domicilio, el cual debía haberse presentado el día de hoy a las 9:30 en la Fiscalía. Por información que nos proporcionan los investigadores, no se habría presentado, motivo por el cual seguramente ya el representante del Ministerio Público dispondrá lo que fuera de ley. Bueno, él ha sido citado como testigo, un caso que apertura la Fiscalía. Él no se ha hecho presente y ya pues será el representante del Ministerio Público quien defina lo que fuera de ley. ¿Qué se conoce del flujo migratorio, coronel? No, es otro caso. ¿Qué se conoce del flujo migratorio? ¿Había salido? ¿Se ha solicitado esta migración? Ya seguramente habrán los requerimientos correspondientes para solicitar por la vía legal correspondiente el flujo migratorio del señor Marinković. Entre tanto, no puedo adelantar ningún criterio, toda vez de que todos estos actos procesales deben hacerse de acuerdo a la normativa legal.